Meteo, ready? ¿Qué pasa, Genares? Bienvenidos a un nuevo vídeo y al canal. Yo soy Sanarex y esto es Creatidestrucción Móvil. El día de hoy, chavales, estamos en la actualización del 18 de julio y básicamente los tres aspectos más importantes que han venido son el patio de juegos, evidentemente, la skin esta de caminante espacial, que ya os digo yo que es lo más tocho y lo más feo que he visto yo en la vida, pero bueno, iremos a por ella para mostrarosla y todas esas cositas. Así que vamos a ver los paquetes, esto no, los cofres, que es una nota importante de la actualización. Caja de suministros avanzadas, ya veis aquí que las han puesto, que es la skin de Nevado y Nevado Chica y Nevado Chico, ¿vale? Creo que se llamaban así, la verdad que están bastante guapas, yo porque tengo accesorios y se ven así, pero están bastante guapas y las podéis conseguir ahora por monedas estrella, o creo que es una de las grandes cosas buenas que han metido, porque bueno, la guerrero nativo americano a mí no me molaba mucho, sí están guapas, pero esta tiene un super fallo ahí, veis que se le ve en la nariz, es un super fallo de la skin, pero estas la verdad que sí están guapas porque son muy sencillas, iluminadas, y la verdad que a mí siempre me han gustado muchísimo. Yo tengo las dos porque ya las conseguí en su día, pero vosotros las podéis conseguir ahora con monedas estrella, cosa que me parece guapísimo y bestial que CD lo haya hecho así, porque ya era hora de que pusieran una skin bastante chula para que la gente las pudiera comprar gratis. Bueno, gratis no, porque son como monedas estrellas, pero no tenéis que gastar diamantes. Y también está el pico este, ¿vale? Que está bastante guapo, que es el del muñeco de nieve, que está muy, muy chulo con todas las animaciones, o sea que está bastante, bastante bien. Quitando esto, que es una cosa que me ha agradado mucho, lo otro que ha venido importante es la skin y el patio de juegos, gente, el patio de juegos que iremos a verlo ahorita, que está aquí, que básicamente es lo mismo que Wiltopia, ¿vale? Pero evidentemente ya aparece todo en español, podéis construir, bueno, vamos a leerlo. Puedes abrir una tierra de maravillas durante 60 minutos, gente, 60 minutos interesantes por tu cuenta o con tus compañeros de equipo y ajustar los parámetros como deseen. Munición infinita, materiales infinitos, vuelo y puntos suspensivos. Cuando crees tu tierra de maravillas podrás activar o desactivar todas las funciones del juego. Vale, esto ya lo sabíamos. No hay objetos de victoria en tu tierra de maravillas, vamos, que no gana nadie. Puedes explorar todo el área, recolectar recursos, encontrar armas de fuego, fabricar objetos y desmantelar y destruir edificios por un extenso mapa. Ya quieras practicar tu puntería con una nueva arma o trabajar en un proyecto de construcción con amigos, tu tierra de maravillas es un lugar donde todos tus sueños se hacen realidad. La verdad es que ya está bien, ya estaba bien que lo metieran. La verdad que has venido. He de decir que he entrado una mini partida y me iba al juego a 60 FPS. Ya veremos si lo han optimizado o no. Pero la verdad es que el patio de juego está muy, muy guapo. Va a dar mucho, mucho juego, muchas, muchas horas de diversión. Y yo creo que va a estar impresionante para que lo hagas con tus amigos. Ya sabéis que podéis entrar como máximo 5 y disfrutar de todo lo que queráis hacer. PvP, construcciones... Bueno, ya sabéis que el anuncio este que ha aparecido, que era hasta el... Lo vamos a ver, que está por aquí. Pues vamos a ir aquí a Playground Creative Contest. Y básicamente lo que es esto, gente, es que... esto no es que se acabe del juego el día 4, es básicamente... que hay un concurso, ¿vale?, de vuestra, de subir una foto de vuestra creación más imaginativa, divertida, especial, brillante que se os pueda ocurrir y poner una foto en la página oficial de Facebook de SD o en la página de Instagram de SD. Básicamente ganaréis diamantes, hay premios de 500, de 300, de 200 a las mejores creaciones. Así que animaros, darle a la imaginación, gente, y sobre todo hacerlo lo más guapo posible porque podéis ganar diamantes, ¿vale? El patio de juegos es gratuito, como ya habíamos comentado, y va a durar eternamente, siempre. Es como un Wiltopia, lo siento por toda la gente que me está invitando, ya lo sabéis. Pero bueno,
Tengo que decir que solo tenía uno o dos saluditos, así que saludaré a mucha más gente en el siguiente vídeo, ¿vale? Más cositas. Ahora iremos a probar el patio de juego y nos vamos a ir... Pues, ¿a qué vamos a ir? A ver la skin esta nueva que ha venido, que es Caminante Espacial, que ya habéis visto la intro. Espero que os haya gustado como la hemos hecho. Y básicamente esto es lo otro nuevo. Ya había las cajas de suministro, el patio de juego y la nueva rompealbas, que es Caminante Espacial. Que he de decir que de todas las skins de Chico, si ya eran tochas, esta es bestialísima, gente. Es lo más gordo que yo he visto en CD. Es un poco fea. A ver, no es que esté fea, es que es demasiado tochísima. La idea está bien, el concepto está bien, es original y tal, pero es demasiado tochísimo, demasiado chotísimo, iba a decir. Tocho. Esta skin, yo no sé cómo va a afectar esto cuando te disparen. Pero bueno, evidentemente yo soy un canal de noticias, soy un canal de novedades y también voy a ir a por ella, aunque no me la ponga mucho, ¿vale? Simplemente para enseñarosla. Así que vamos a ir a por ella, vamos a ir de un paquete, vamos a omitir la intro y vamos a ver lo que trae el paquete, ¿vale? Antes que eso, cuando consigáis las 15 os va a abrir una misión para conseguir el jetpack, ¿vale? Luego de conseguir el traje caminante espacial y de completar la misión Estragos, obtendrás un accesorio paquete cohete y un parapente paquete cohete exclusivo. Básicamente es lo mismo, es que en la misión se os pone este parapente, ¿vale? Que básicamente la única animación que tiene son los cohetes estos que le salen ahí como para desplazarse. Y también es demasiado tocho. Yo no sé, se han pasado aquí un poquito. Ya lo podrían haber hecho todo mucho más fino y más, no sé, mejor de hecho. Pero bueno, son las misiones secundarias, como ya sabemos cuando cogemos las skins. Y vamos a ver lo que nos trae el paquete. Morralla, Furifalla, basura, básicamente todo lo es siempre. Pero vamos a ir a ver si cogemos la skin. Así que vamos a empezar ya. En 3, 2, 1, para que dar más tiempo, ¿no? Y vamos allá, vamos a ver. La verdad es que creo que es la primera vez que no me ilusiona tirar caja. Pero bueno, vamos por aquí por la segunda, vamos por la tercera. Vale, me ha tocado esta caca, esta basura. Venga, vamos por la cuarta. Venga, tío, no me digas que me ha tocado otra vez, hermano. Venga, ¿no me lo vas a dar? Venga, hombre, no me hagas gastar diamantes en esto. Venga, ya está. Caminante espacial, traje de moda. Y ya está. Y mira, y me vuelve a tocar esto del atuendo este... Mira, en fin. Y me vuelve a tocar otra vez. En fin, para flipar. No voy a gastar más. Vamos, ni de coña voy a gastar. Y vamos a ver, ya se me ha abierto la misión secundaria para coger el tocho de parapente ese o paracaídas. Y dice, acaba de forma individual con tu enemigo, con tu equipo, con 100 enemigos en el modo nuevo clásico. Vale. Lo mismo de siempre, ya lo sabéis. Y básicamente es esto. Mirad qué tocho, gente. Es que es muy tocho. No sé, ya haremos un gameplay con esto. La verdad es que esta skin me ha decepcionado un poco bastante porque es muy, muy tocha. Mirad, esta ya que está tocha y está aún así se ve bien. Pero es que esta gente, esto es tochísimo. De hecho, nos lo vamos a poner, para que veáis. Vamos a ver. Rompealba. Y es que encima es un rompealba. Bueno, equipar. Madre mía, qué tochada, gente, qué tochada. ¿Y qué hay por aquí nuevo? Bueno, pues tontería. Mira eso, hermano, mira qué piernas, qué gordas las tiene, brother. En fin, pa' flipar. Mira, si es que se le hunde hasta el teclado en la espalda, hermano. Madre mía. Mira, pone CD ahí. Vale, no me había fijado. Vale, pues nada. Estamos en gráfico superior, ¿verdad? Sí, y aún así se ve un poco rara, pero bueno. Lo dicho, gente, vamos a ver cómo esto baila. Mira. En fin. Bueno, gente, ya hemos visto lo de la caja de suministro, hemos visto la super tocha y fea skin esta de astronauta y vamos a probar el patio de juego, ¿vale? Vamos a entrar con un amigo, así que vamos a ver lo que podemos hacer allí y cómo nos podemos divertir. Nos vemos ahora. Hasta ahora. Bueno, gente, antes de entrar quería enseñaros lo que se nos había pasado, que es del centro comercial, ¿vale? Que son todos los grafitis nuevos que han venido. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grafitis nuevos que valen monedas estrellas. O sea, que podéis ir a por ellos porque son permanentes, ¿vale? Que también, oye, pues todo lo que vaya haciendo no gratis porque al final son monedas estrellas, pero sí que es verdad que es gratis porque no gastas diamantes, entre comillas. Así que vamos a ir a verlos. El primero es este, que se llama Apretón de Manos Cósmico, grafiti temático del espacio. Está bastante bien, es como la mano del astronauta con una mano de alienígena. Vale, perfecto, vamos a ir a por el segundo. Un gran paso para la humanidad, básicamente es el tío poniendo el pie
en la luna, en el espacio, graffiti temático, vale. Vamos a ir con el siguiente, que es Planeta Maligno. Oye, que este, pues bueno, está gracioso, es el mundo ahí con un satélite, ¿vale? Y un corazón encima. No tiene mayor cosa. Vamos con el otro, que es Dogo Espacial, que básicamente es el perro ahí con la escafandra metido en una nave. Vamos a ir con el cuarto, creo que era, que es Caminata Espacial, pues básicamente no hay que decir nada por lo que veis. Lanzar, que básicamente es el cohete cuando va a ir a despegar. Aterrizaje forzoso, este sí que me gusta un poco más. Es la lanzadera ahí que está aterrizando, evidentemente. Y vamos con el último, que es Exploración Espacial. Oye, pues este también está divertido, está bien. No están mal, tampoco se matan, pero oye, son 8 grafitis diferentes que valen monedas estrellas y están bastante bien. Y poco más, gente, lo hemos visto todo ya, así que vamos a entrar al patio de juegos. Es decir, que luego en el directo que vamos a hacer a las 4 y media vamos a jugar con unos amigos. Los 4 primeros son los que van a jugar y tienen que entrar en Discord conmigo, ¿vale? En todo el directo. Vamos a crear construcciones nuevas, como en el tráiler que puse ayer, y vamos a divertirnos un poquito. Y básicamente, pues esto es básicamente igual que Utopía, gente, ya hemos leído la introducción del modo. Y vamos con la selección del tipo de Tierra de Maravillas, ¿vale? Podéis ponerla, ya lo sabéis todo, por mi vídeo de Utopía o porque lo habéis entregado vosotros. Tierra de Maravillas privada o Tierra de Maravillas pública. Básicamente este soy vosotros con vuestros 4 amigos o para que todo el mundo pueda entrar, ¿vale? Ajustes básicos, puedes regresar al campo de batalla. No creo que haga falta explicarlo. Modo de vuelo es para que te pongas a flotar por todo el mapa. Reiniciar apertura de paracaídas es para, si te caes, poder abrir el paracaídas y no te hagas daño de una construcción. Botín de abatidos, pues creo que tampoco hace falta explicarlo. Y vamos a ajustes de combate. Daños por arma de fuego, evidentemente. Daño por trampa, si queréis que os hagan daño en la trampa o no. Daño por caída, lo mismo. Cuando os caigáis os matéis o no os hagáis daño. Fuego amigo, básicamente es que cuando vais en equipo que tu amigo te pueda matar. Y munición ilimitada, ¿vale? Y ahora vamos con los últimos ajustes de construcción. Privilegio de desmantelamiento. Todos los jugadores pueden romper las cosas, solo el creador de la sala, o no se puede romper nada. Yo siempre lo voy a dejar en todos los jugadores. O solo el anfitrión, ¿vale? Cuando hagáis algún tipo de juego que no queráis que los demás rompan nada, sino solo tú, ¿vale? Esto está bastante interesante. Y luego están los paneles flotantes, que básicamente es que no necesitan de pared para que sigan puestos. O sea, tú pones rampa, suelo, suelo. Si pones suelo, suelo sin rampa en el cielo, se va a quedar, ¿vale? Para poner un ejemplo. Elementos excepcionales ilimitados, básicamente ya sabéis lo que es. Modo ladrillo ilimitado, esto es siempre a 2000 de material. Y puedes seleccionar el nivel. Estos son los ositos, ¿vale, gente? Estos son los ositos, elementos excepcionales ilimitados. Os lo voy a poner a 9.999, lo máximo que hay para que hagáis todas las trampas y todo lo que queráis, ¿vale? Y básicamente eso es, gente, vamos a empezarlo. Creo que lo he puesto privado, ¿vale? Luego en el directo ya os he dicho que... ¡Madre mía, qué tochada de Killer Baro! Bueno, básicamente es como Wiltopía. Aquí está el taxi, ¿vale? Y en vez de poner Wiltopía, se va a poner solo ahí CD, ¿vale? Evidentemente no van a poner Creative Destruction porque sería desde allá hasta allá. Pero básicamente es todo exactamente igual, ¿vale? Mira, por ejemplo, tengo 2000 de material. Vosotros vais aquí y vais subiendo el material a medida que queráis, ¿vale? Que siempre va a estar en 2000 porque lo hemos puesto así. Luego tenemos, ¿veis? 9.999 ositos para poder hacer todo lo que queráis. Trampas, etc, etc. Menos lo de fusionar porque no tenemos hielo, ¿vale? Así que si no tenemos hielo no podemos hacerlo a no ser que lo consigamos. Básicamente podéis hacer todo lo que queráis porque tenéis todo eso ilimitado. Tenemos también munición infinita, 1002, y cuando recargamos se vuelve a recargar, 1004, perfecto, siempre todo, todas las armas. Y básicamente tenemos el modo de vuelo, que ya lo vimos, aquí está para moverte, ¿vale? Es decir que cuando estás en modo de vuelo no puedes saltar, ¿vale? No puedes saltar, lo quitamos y nos caemos al suelo, así que cuidadito con eso. Y básicamente, gente, ya lo vimos en el anterior vídeo, en el patio de juegos Wiltopía, que subí varios cómo configurarlo y tal. Es básicamente lo mismo. Y una cosita muy importante si queréis entrar al patio de juegos a jugar con amigos. Porque vais a ver que se os va la mira, que a veces no le dais, que decís, ¿por qué no le doy? Porque en el patio de juegos, gente, hay una cosa que no me ha gustado mucho. Y ya lo veréis y a lo mejor me dais la razón o decís, pues yo lo prefiero así. Y es que no hay puntería asistida, ¿vale? Puntería asistida quiere decir que cuando tú vas construyendo, por ejemplo,
y tú te tiras un suelo y ves un tío por ahí que viene, ¿vale? Tú pasas cerca de él y la mira automáticamente, se va a él y ya puedes disparar. Aquí no, aquí no hay puntería asistida. Eso quiere decir que tú tienes que ir siguiendo al enemigo. Por ejemplo, si son aquellas copas de las palmeras, tú tienes que ir aquí y cuando llegues aquí, disparar, ¿vale? No, no va a llegar aquí y automáticamente te va a hacer la mira así, ¡pum!, al enemigo. No, tenéis que ir vosotros, que es bueno para entrenar. Esto es bueno para entrenar, para otros no les gustará, pero bueno. Si no me he explicado bien, yo creo que sí que lo he hecho, pero si no me habéis entendido es, por ejemplo, esto. Mira, vosotros estáis aquí en la farola, vosotros pensáis que esto es vuestro enemigo y tú, cuando estás por aquí, que estás, por ejemplo, corriendo, cuando llegas aquí al enemigo, automáticamente la mira te hace ¡pam! Y se pone ahí en el enemigo. Pues ahora no, aunque el enemigo esté ahí, la mira se va a quedar ahí al lado, ¿vale? Y vosotros sois los que tenéis que apuntar con vuestra agilidad, ¿de acuerdo? Así que nada, si pensáis, oye, esto aquí pasa algo, está algo bugueado, no le doy a la gente cuando va construyendo, normalmente le doy en partida, es por eso, porque tenéis la asistencia asistida de la mira y en el patio de juego esa función no está, ¿vale? Así que nada, chavales, vamos a entrar, vamos a irnos aquí para que veáis esto, que básicamente os ponéis aquí y le dais al cohetito, elegís la zona del mapa que queráis. Yo he de decir que ya he investigado todas estas islitas, esta islita, esta también, y está bastante guapo para crearte ahí una construcción tú solo, porque está bastante guapo. No hay nada, no hay nada, así que investigaré todo esto que hay por aquí, todas estas islitas que hay por aquí, las iré investigando, a ver si hay algo oculto o algo, no lo sé, por probar, ¿no? Por perder el tiempo. Y nada, ya veremos cómo va, vamos a tirarnos por aquí por viñedo y nos vamos, le dais al botón. Os aparece por ahí, o debería aparecer el marcador, sí, míralo ahí arriba, que no lo veo ahora porque he saltado muy, muy cerca. Y poco más, gente, ya tenéis todo, madre mía, que tenía esto de la mantis, el paracaídas este, qué feo que le queda. Y ya tenéis todos los cofres y todo el mapa para entrar. Vosotros un amigo, vosotros dos amigos más, o vosotros y cuatro amigos más, ¿vale? O tres amigos más. Así que ya está, gente, esto es el patio de juegos, va a dar muchísima jugabilidad para hacer cositas, practicar, etc, etc, etc. Y poco más, gente, nos vemos luego en el minijuego que vamos a hacer, ¿vale? Espero que haya mucha participación, ya sabéis que os quiero mucho, vamos a salir para afuera. Evidentemente ya sabéis que podéis destruirlo todo si lo configuráis. Podéis hacer 10.000 cosas dentro de este modo de juego que tanto esperábamos. Y he de decir que yo no veo mucha optimización. Esta mañana, cuando nada más salir, me eché una mini partida y iba en el taxi a 60 FPS. Así que tenemos que ver si han optimizado o no. Ya lo iremos viendo y ya lo iremos comentando, ¿vale? Pero por ahora, mira, voy a 39 en ultra alto, 39, 42, 45, 43. O sea que no sé muy bien si lo han optimizado. Ya lo veremos cuando haya mucha más gente. Pues ya sabéis, gente, podéis hacer todo lo que queráis, construir, etc, etc, etc. Y ya podéis entrar, divertiros con vuestros amigos porque es gratuito, no es nada de paga. Y ya sabéis que el evento solo dura hasta, vamos a confirmarlo de nuevo, hasta el 4 de agosto para que subáis vuestras fotos de vuestras personalizaciones y construcciones a las páginas oficiales para que podáis ganar dinerito, digo, diamante. Así que sin más dilación, espero que os haya gustado. Si es así, dejad un like al vídeo, pero sobre todo suscribiros porque es lo que me ayuda. Ya sabéis que os quiero mucho y nos vemos en el siguiente vídeo con la skin tocha y fea esta que me ha tocado. Adiós.